para mí como alcalde es un auténtico placer participar en inauguraciones de este tipo y con un grupo tan importante dentro de nuestra región que se instale aquí para Tarancón y la provincia de Cuenca como distribuidores de Yondi y muchos más productos, pues es un auténtico placer. Yo nada más, dar la bienvenida a Aquiles a Tarancón, que el ayuntamiento, como así le ha trasladado, y su alcalde a la cabeza está para lo que necesite, y desearle muchos éxitos de ventas y que se quede, que venga para quedarse y sea una empresa más entre nosotros. Inauguramos Aquiles Tarancón, un proyecto que llevamos forjado desde hace unos meses y hoy le damos pues el banderazo de salida. Venimos a Cuenca a echar raíces, somos concesionarios oficiales de John Deere y de otras marcas agrícolas de prestigio. Nuestro interés es dar el mejor servicio a los agricultores allá donde nos necesiten. Y hemos elegido Tarancón y hemos elegido Cuenca para esta nueva etapa en Aquiles, para que sea próspera y que tengamos un futuro. Tanto agricultores como personas y el equipo de Aquiles que está trabajando aquí en Cuenca, pues que sea lo más próspero para todos. Pues hemos llegado a Tarancón y hemos hecho una inversión en estas instalaciones que son 5.500 metros cuadrados, de los cuales 2.700 están cubiertos y son lo que hoy podemos ver para dar servicio a los agricultores de la provincia de Cuenca. Pues bueno, la inversión ha sido muy importante y las novedades que tenemos hoy pues son las novedades que traemos con todas las marcas. O sea, tenemos vehículos con una tecnología que hace más rentable el trabajo del agricultor. No solo tractores, sino diversas maquinarias que a lo largo del uso por los distintos cultivos que requiere el agricultor buscan o encuentran en Aquiles mayor rentabilidad. Oficiales desde el año 64 y empezamos nuestra andadura en Guadalajara. En Guadalajara tenemos dos centros de trabajo, uno en Molina de Aragón y otro en Guadalajara, y luego llevamos la responsabilidad de la Comunidad de Madrid también. Muchas gracias, alcalde, por la bienvenida a Tarancón y enhorabuena al alcalde y a Tarancón por tener aquí el concesionario oficial de John Deere en la provincia. Y enhorabuena también a la familia Aquiles por haber elegido Tarancón como el sitio desde el cual van a trabajar para los agricultores y ganaderos de la provincia de Cuenca. Creo que es una muy buena elección la de la empresa y desde luego el trabajo que se ha hecho desde el ayuntamiento. Siempre que se abre una empresa en un medio rural se está generando riqueza y yo quiero hoy poner en valor esa riqueza. La riqueza que genera una empresa como esta que se compromete en el medio rural y que hace que nuestra agricultura, que nuestros agricultores y ganaderos tengan acceso a todo aquello que nos permite ser más competitivos, estar más al día, ser más capaces de llegar a los mercados, de producir con más calidad y de conseguir mejor renta para ellos y para la gente que vive en el medio rural. Esto es muy importante. Los agricultores de Castilla-La Mancha llevan mucho tiempo haciendo grandes inversiones en maquinaria agrícola. Muchas inversiones que redundan sin duda en beneficio, como decía, para sus explotaciones. Tenemos que hacer compatibles esas inversiones en la maquinaria agrícola con la mejora de las explotaciones agrarias, con la incorporación de los jóvenes agricultores, con todas las líneas de apoyo que tenemos que poner en marcha en el programa de desarrollo rural y que todas tienen que confluir en que nuestros agricultores sean cada vez mejores y que cada vez seamos capaces de producir mejores productos. En breves fechas vamos a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la convocatoria estrella del programa de desarrollo rural, a los jóvenes agricultores y la mejora de explotaciones. Es la convocatoria en la que más esperanzas tenemos depositadas, porque nos dirigimos a dos colectivos fundamentales: los agricultores jóvenes, aquellos que se quieren incorporar a la agricultura, y los profesionales de la agricultura, aquellos que están en la agricultura, que viven de la agricultura y que tienen que ser objetivo prioritario del gobierno. Estos agricultores van a tener un seguro de estas instalaciones que son magníficas, que están a la última en modernidad y que aportan la mejor tecnología a la que pueden acceder los agricultores y ganaderos. Nosotros desde el gobierno regional vamos a estar detrás de que ellos accedan a todo tipo de inversiones, en maquinaria, en mejora de explotaciones, en amueblamiento de parcela para el regadío, en todo aquello que nos hace más competitivos.